¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. Y la verdad que todavía tenemos material de lo que ha sido la Exposición Rural de Palermo, pero también tenemos de lo que fue la jornada del Instituto Provincial de, perdón, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, que se llevó a cabo en Mar del Plata. Allí estuvimos con la Cámara de Campo al Día la semana pasada y también estuvimos en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el marco de la 86ª Exposición Rural de Winca Renancó. Así que vamos a estar con todo el programa, con todas las actividades, adelantándole detalles. Comenzamos ya mismo entonces, en este caso, para ir con lo que ocurrió en Palermo, porque allí estuvimos dialogando con el expresidente de Angus, de Uruguay, que también, recordamos, estuvo la gente de Angus, de Uruguay, de México, de Colombia, de Paraguay, de Estados Unidos. En consecuencia, creo que hay una admiración desde el exterior hacia la hacienda particularmente y lo que es Angus de la República Argentina. Estamos hablando de Álvaro Díaz Nadal, expresidente de Angus de Uruguay, que ya ha venido en varias oportunidades y en parte de la entrevista decía: no entendemos, no comprendemos las medidas que se toman a veces en la Argentina. Uruguay, que precisamente ha pegado un gran salto en cuanto a la exportación de carne, siendo un país muy, pero muy pequeño. Pero bueno, esto es lo que nos decía Álvaro Díaz Nadal. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día. Y se aproxima un mes realmente importante, ya porque comienzan las exposiciones. El próximo fin de semana será la de Winca Renancó. El fin de semana que viene la de RLCO, posteriormente la de Ingeniero Luigi. Bueno, el mismo fin de semana que la de Winca Renancó es la de General Pico. Así que tenemos bastante información y también hemos estado en varios eventos. Como ya fuimos adelantando la semana pasada, estuvimos en Mar del Plata, donde participamos en la cobertura de una jornada desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina sobre lo que es obviamente la carne. Y el mercado que se viene desarrollando, aspectos técnicos vinculados a la salud también. Estuvimos en la ciudad de General Pico, donde se llevó a cabo precisamente una intensa actividad durante los días martes y miércoles sobre sanidad animal, en la que participaron también el gobernador de la provincia de La Pampa, las autoridades de CRA, de CARVAP, de varias entidades vinculadas al sector, del IPCBA, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar con este material. Pero también estuvimos visitando hace muy poquitos días Cabaña Renancó, de allí del sur de la provincia de Córdoba, donde estuvimos charlando con dos técnicos del INTA de la Cuenca del Salado, como es el caso de Sebastián Marejo, que es médico veterinaria, y Sebastián López Valiente, que estuvieron realizando una serie de tareas de control específico que se van a realizar, como ecografías, como medir el lo que se llama el ojo de bife. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre este tema y cuál es el significado de las de estas mediciones, como también el volumen escrotal, no la circunferencia, sino el volumen. Y después vamos a explicar también, o mejor ellos van a estar explicando, por qué se mide el volumen y no la circunferencia en el caso de la raza Limangus, ¿no? Así que mucha información para compartir junto a todos ustedes. Y precisamente vamos a comenzar con este tema que desarrollamos, decíamos allí, en Winca Renancó, charlando, mejor dicho, no en Winca Renancó, en la zona de la Nacional, porque está entre la Nacional y Buena Esperanza, en una ruta provincial 26, que es una calle de tierra, pero bueno, ojalá en algún momento se pavimente, que une Villa Huidobro con Buena Esperanza. Allí, precisamente, Cabaña Renancó, en establecimiento Los Médanos, estuvimos charlando con los ingenieros Sebastián López Valiente y Sebastián Marejo. Vamos primero con la palabra del ingeniero agrónomo Sebastián López Valiente, que nos decía lo siguiente. Acá nosotros, junto con la Asociación Argentina de Criadores Limangus, tenemos un convenio con el INTA de la Cuenca del Salado, donde medimos en las cabañas
para al principio hacer una caracterización y después para ayudar a tomar medidas objetivas a los productores y cabañeros. Con esto lo que hacemos es tomar medidas de crecimiento y reproductivas. Las variables de crecimiento que hacemos son el peso del animal, medimos la alzada del mismo y después hacemos una ecografía de carcasa donde medimos el área ojo de bife y la grasa dorsal. Con eso lo podemos relacionar con el peso y podemos tener el índice de muscularidad que nos da una idea o un dato objetivo de cuán musculoso es el animal. ¿Cada cuánto se hace esto o se hace una sola vez? No, nosotros puntualmente en Renancó venimos dos veces. Medimos a las hembras cuando tienen 15 meses para poder sacar una selección también por crecimiento y fertilidad. Y en los machos venimos a los 18 meses y ahora cuando cumplen 2 años. Con esto podemos tener datos más objetivos de poder identificar líneas de padre que puedan ser más productoras de carne con un biotipo más moderado, bueno, más adaptado a la zona. Más allá de la cuestión genética, también se pueden tener, de acuerdo a los niveles de grasa, la alimentación que recibe, cómo se está alimentando el animal. Sí, nosotros lo que pedimos siempre es que mantengan el mismo régimen de alimentación. Ajá. Para todos los animales que vamos a evaluar. Exactamente, si puntualmente hay un trío o hay un lote de toros que está siendo con otro nivel de preparación porque quieren llegar a una nacional o a Palermo o donde sea, lo que pedimos es que nos informen porque muchas veces podemos llegar a datos erróneos pensando que tienen un mayor engrasamiento, un mayor crecimiento debido a la genética, cuando en realidad están recibiendo otro tipo de nutrición, ¿no? ¿Este convenio se desarrolla en varios establecimientos? Sí, sí, somos 18 cabañas, venimos de hacer otra cabaña acá en Huinca, que empezamos hace 3 años. Todos los años visitamos la mayoría de las cabañas en diferentes momentos, dependiendo del tipo de animal que tenemos que evaluar. Lo que pedimos es que las hembras podamos ir a los 15 meses y los machos alrededor de los 18 meses. Bien, y como decíamos también anteriormente, estuvimos charlando con Sebastián Maresca. Ambos pertenecen, junto a Sebastián López Valiente, a la Estación Experimental del INTA de la Cuenca del Salado. En este caso, Maresca es médico veterinario y también nos brindaba detalles sobre esta tarea que se realizó allí en la manga de Cabaña Renancó. Bueno, dentro de este convenio que te comentábamos que tenemos con la Asociación de Criadores de Limangus, también, además de las mediciones de carcasa, que son las clásicas que se venían haciendo con la ecografía, espesor de grasa dorsal y área de bife, incorporamos mediciones de desarrollo reproductivo, digamos, que es para nosotros una de las variables más importantes para empezar a seleccionar o mejorar, digamos, los programas de selección en Limangus. Entonces, dentro de los machos, lo que hacemos es, además de circunferencia escrotal, que es lo que normalmente se hace, ¿no?, de rutina, incorporamos la medición de volumen testicular a partir del alto y el ancho del testículo. Básicamente porque empezamos a ver que dentro de la raza Limangus hay diferencias en la morfología de los testículos, ¿no? Hay distintas formas, bastante distinto a lo que puede ser otras razas. Entonces creemos que hay que ajustar un poco el volumen midiendo el alto y el ancho. Y el ancho, exacto. Claro que en otras razas quizás por ahí con la circunferencia cansada, pero bueno, esto es lo que caracteriza particularmente al Limangus, ¿no? Y esto tiene que ver también con los niveles reproductivos. Sí, exacto. Lo que pasa en Limangus, un poco por la herencia de Limousin que tiene, tiene testículos más alargados, entonces a misma circunferencia puedes tener mayor volumen, ¿no? Porque son testículos de distinta morfología. Entonces, el volumen sabemos que está muy relacionado con fertilidad. Entonces, es una variable muy importante en el macho para la selección. Y en la hembra lo que hacemos es a los 15 meses de edad hacer un examen reproductivo. Hacemos un examen vía palpación transrectal de cómo está la condición del útero y los ovarios. Entonces tenemos una escala que va de 1 a 5, se llama evaluación de grado de desarrollo reproductivo, y en esa escala de 1 a 5 lo que hacemos es, de acuerdo al grosor del útero, al desarrollo que tiene y a la situación en que están los ovarios, o sea, si tenemos folículos chicos de menores a 10 milímetros o mayores a 10 milímetros o presencia de pulpo lúteo que nos indica que esa vaquillona ya empezó a ciclar o ya entró en la pubertad,
la clasificamos en esa escala y tenemos una idea de qué porcentaje de vaquillona llega a los 15 meses ya ciclando, digamos, en condiciones de iniciar un servicio, ¿no? Entonces, con eso lo que tenemos es un muy buen panorama como para seleccionar las vaquillonas más precoces, ¿no? Pues sabemos que las que primero entran a ciclar, o sea, las que primero entran en celo, son las que van a tener mayor fertilidad después en su vida posterior. Entonces es un muy buen índice para seleccionar animales muy reproductivos y que eso tenga impacto en la, digamos, en el rodeo en general. Me decías en las hembras a los 15 meses, ¿y en los machos es una sola vez o cuántas veces se realiza la medición del volumen testicular? No, en los machos, como hacemos la ecografía también, tratamos de hacerla a los 18 meses de edad. Sí, exacto, exacto. Esperamos que tengan un poquito más de desarrollo, así que a 18 meses en el macho hacemos tanto las mediciones de carcasa como las de circunferencia y volumen testicular. Y en la hembra a los 15 meses. Muchas gracias a los técnicos, pero también a Mariana Irizarri, anfitriona allí de Establecimiento de los Médanos y de Cabaña de Renancó, por la excelente recepción que siempre nos da cada vez que visitamos el establecimiento. La pausa, luego continuamos aquí en Campo al Día. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Paquetes Pampa, te dije, no 2 kilos de papa. Si hubiera sacado paquetes Pampa, ahora con la promo de combustible andaríamos con el tanque lleno. Bueno, ahora ya está. ¿Quién empuja? ¡Dale, amor! A este paso llegamos en Navidad. ¡Vamos! ¿Lleno? Vacío. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Néstor Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Encontrala en Diesel Langer. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Shell Evolux Diesel, una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio.
Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Carlos Aymar Campos, la mejor opción de negocios a la hora de vender, comprar o alquilar la tierra. Carlos Aymar Campos, 45 años en el mercado inmobiliario rural, avalan nuestro trabajo y responsabilidad. Ingresa a www.aymarcampos.com.ar 2302-608-360. Realicó. Somos una joven empresa reliquense con expansión en el centro del país y Patagonia. Tubeco, plásticos de calidad. Caños sanitarios para la construcción, de riego, paraguadas. Atendemos cualquier necesidad. Consúltenos. Equipos propios para el traslado de caños a cualquier punto del país. Tubeco, Parque Industrial de Realicó. Teléfono 2302-544-4100. 2302-445013. La Frontera Agroinsumos, fábrica y reparación de equipos ganaderos con servicio al campo, mangas, yugos, tranqueras, venta de postes, varillas, alambres, todo tipo de maderas. Somos agente oficial de Mecano Ganadero. La Frontera Agroinsumos, en línea jardín, fabricación de casitas para niños, juegos, pérgolas, sillones, hamacas, reposeras, juegos de jardín. La Frontera Agroinsumos, Moreno 267. Teléfono 2302-579665. Rancul. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día, apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF, la Pampagonia. En la formulación de lubricantes Shell se incorpora la tecnología más avanzada para ofrecerle las mejores formulaciones para su vehículo, en el campo y en la ciudad, marcando la diferencia. Bata Lubricantes, sucursales en Río Cuarto, Santa Rosa, Junín y Chivilcoy, con casa central en Realicó. Bata Lubricantes. Llámenos y enviaremos un asesor comercial al 02331-460-393, interno 2933. Bata Lubricantes, con la calidad Shell. Para andar y andar, Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, precurados y usados, para autos, camionetas, camiones, agrícolas y viales. Neumáticos Leone, con todas las marcas, Michelin, Pirelli, Firestone, Nexel, BF Goodrich, Dunlop y Yokohama. Distribuidor de cámaras Alien. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón. Teléfono 2302-4893. 347 y 47 6128 de Realicó. Cabaña La Ñata, Sociedad Anónima. Calidad, excelencia genética e historia avalan nuestra presencia a través de los reproductores pampeanos. Cabaña La Ñata, Sociedad Anónima. Usted sabe lo que son nuestros Angus. Los esperamos en Rancul, Ruta Nacional 188. Thank you.
Seguimos con más información y decíamos al comienzo de nuestro programa que se avecinan varias exposiciones. Una de ellas, decíamos la de Wincker Nanco, que estuvimos en la conferencia de prensa la semana pasada. Y también el mismo fin de semana se viene la de General Pico, por eso estuvimos charlando con el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Carlos Matilla. La verdad que un gran orgullo para nosotros recibir a este congreso acá, en esta querida rural nuestra, digamos así, y de mucha importancia, ¿no es cierto? Así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Y bueno, la verdad que las charlas también son muy interesantes que están transcurriendo en este momento. Y bueno, nada, es una, la verdad que muy conformes hasta ahora con el desarrollo del congreso. Con un tema de importancia que siempre tiene novedades, que siempre lleva a ir superándose, como es el tema de la sanidad animal, ¿no? Claro, bueno, la verdad que los planes acá han dado muy buen resultado. La verdad que estamos en una situación, como decía hoy el gobernador, ya de poder pedir que las carnes con huesos pasen el río Colorado al sur, digamos así, y que bueno, y podríamos entrar en un mercado mejor, o los de abajo del río Colorado podrían tener un mejor precio en los asados, ¿no es cierto? Porque la verdad es que se ha logrado estar libre de aftosa con vacunación. Y según dicen, con vacunación o sin vacunación, es libre de aftosa. Así que no tendríamos que tener restricciones en ese sentido. Ese es un tema y un reclamo que se viene haciendo desde hace tiempo, lo recalcaba también Carlos Arese, ¿no? La rentabilidad es la misma y el costo es ínfimo, porque estamos hablando de un kilo de novillo prácticamente. Sí, sí, sí. No, creo que digamos la inmensa mayoría de los productores lo han asumido como una cosa que hay que hacer y que tiene, digamos, beneficios claros a la hora de los mercados de carne, ¿no es cierto? O sea, estar con un estatus sanitario correspondiente para poder estar en todos los mercados de carne, no tanto interno como externo, ¿no? Básicamente externo sería lo más importante. Bien, lo saco un poquito de lo que es la jornada, asumido como presidente, ¿con qué expectativas? Y bueno, y ahora con un desafío importante ya en lo inmediato, que es la exposición rural. Así es. Sí, la verdad que sí, es un desafío, una responsabilidad primero que nada muy grande y un desafío también. Bueno, yo soy productor agropecuario o empresario agropecuario, según dicen, pero la verdad que bueno, no es lo que para lo que me he preparado en cuanto a la actividad gremial, pero lo hago con gusto y lo hago con ganas porque digamos entiendo que hay que participar de las instituciones y es algo que va a redundar en una mejor calidad, digamos, en la vida de la institucional de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y, en fin, es mi convicción que creo que está bien hacerlo. Decíamos en un contexto justo ya a pocos días de tener la exposición de ustedes aquí en el predio. Sí, sí, la exposición empieza, digamos, el 8 de septiembre, sería el próximo fin de semana, no el otro, sería 8, 9 y 10 de septiembre. Y bueno, ya tenemos todo prácticamente listo, ya está ajustando detalles nada más, pero ya está todo prácticamente listo. Así que bueno, nada, esperamos que termine de ajustar todos los detalles para que pueda venir la gente, que es una muestra muy tradicional acá en el norte de La Pampa. Se acerca gente de muchos lugares, recibimos a muchas miles de personas, por suerte. Así que nos acompañe el tiempo y bueno, nada, a la espera de que suceda. Todo esto en un marco, en un año y en un contexto bastante difícil en lo económico, para todos los sectores y bueno, y particularmente también para ustedes, obviamente, como es el sector agropecuario, y en un año político donde se generan muchas expectativas, ¿no? Es decir, qué es lo que puede venir. ¿Cómo se plantea esto y qué se espera particularmente de lo que queda aquí a fin de año? Bueno, el campo de La Pampa está todavía sufriendo la sequía, todavía no se ha revertido completamente la sequía. Estamos esperando que,
que aparezcan las famosas lluvias del Niño, digamos, que todavía no ha aparecido, pero bueno, estamos esperanzados que así va a suceder. Después, respecto de la política, digamos, del año político, sí, es un año que tenemos expectativa de que las cosas mejoren. Hoy por hoy la situación del campo es mala, porque no es, con la inflación es imposible planificar, con la brecha cambiaria, con las retenciones, con la cantidad de impuestos, o sea, la verdad que no se, son políticas que atentan contra la producción. En ningún caso son cosas que nos ayuden, digamos. Así que las expectativas están cifradas en que el próximo gobierno sea un gobierno que le dé la prioridad que tiene y la importancia que tiene el sector agropecuario en la economía del país. O sea, y la prueba está que este año con la sequía que hubo, fue una crisis enorme que generó la falta de esos 20.000 millones de dólares que faltaron de exportaciones, ¿no es cierto?, del complejo agroindustrial. Así que es muy importante y necesitamos que las políticas nacionales, básicamente, nos saquen la pata encima, sería. O sea, en realidad lo que necesitamos es poder producir sin tantos impuestos y sin tanta burocracia y sin tanta complicación. Básicamente es impuestos de distintas maneras, pero eso es lo que necesitamos y esperamos del próximo gobierno. Bien, ahí teníamos la palabra, estuvimos participando en un evento muy interesante, un Congreso Nacional sobre Sanidad Animal, y aprovechamos para hablar sobre este evento y sobre la exposición que se viene en General Pico. Pero hablando de exposiciones, también se viene la de Realico, por eso nos estuvo visitando en la radio, en el programa Desayuno de Noticias, Sergio Gareis, que nos brindó detalles, nos dio un adelanto de lo que se viene para esta nueva edición que tendrá la actividad central el día 16. Al principio estaba un poco frío, ahora se ha reactivado un poquito, está en exterior, ya estamos casi completos. Por eso era la idea de aquella empresa que todavía no se ha animado o está tibia para presentarse en la exposición. Tiene un lugarcito todavía para ir. En interior también casi tenemos el galpón completo. Va a haber carros de comida. Tal vez un poquito más grande que el año pasado. Porque la gente común del pueblo quiere ir a pasar el día. Entonces le damos la oportunidad o la posibilidad de que vayan a comer, a tomar algo, o si el día está lindo, y dar una vueltita por la exposición. ¿Amplían con una carpa también, como el año pasado? Estaba en la posibilidad, el tema del costo elevado que tiene, sí, la carpa, bueno. Y los expositores de Stand Interior, hay inquietud de localidades alrededor de Ralicó, pero nos transmitían que el alto costo del movimiento no era por el costo del stand, sino el movimiento, se le hacía imposible. Entonces decidimos no hacer eso porque era inviable. Sí, sí, sí. El tema, ya hay charlas confirmadas, que más sobre la fecha vamos a dar, vienen los disertantes de empresas locales. Otra de las cosas que te quería comentar, ya están las entradas para derecho a sorteo, la tiene la gente de quinoterapia, el Sorsal. Aquellos que están interesados en comprar las entradas para para los dos días de entrada y con derecho a sorteo, quinoterapia, el Sorsal, las tiene para vender. Ajá. ¿Qué costo tiene? 2.000 pesos la entrada. Dos mil pesos. Así que, bueno, y el sorteo de... El primer premio 500.000 pesos, uh-huh. El segundo 300.000 pesos y el tercero 200.000 pesos. Bien, tentador, sobre todo en estos tiempos donde todo suma, así que espectacular. Y bueno, y ya la gente, estuvimos charlando con la gente de Néstor Los Fuentes, vienen preparando el remate, tanto el de Invernada a la mañana como el de Reproductores a la tarde, así que bueno, sabemos que va a haber una importante presencia de cabañas con el circuito Angus también, que hemos estado charlando. Sí, ya le hemos mandado la invitación a las diferentes cabañas que nos acompañan todos los años, alrededor de 25 cabañas, uh-huh. Alrededor de 50, 55 reproductores va a haber, de diferentes razas,
Así que creo que está todo encaminado. La pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. Los nuevos tiempos de la ganadería exigen mejoramiento y excelencia genética en su rodeo. Cabaña 16 de Mayo aporta sus reproductores de reconocidos antecedentes. Cabaña 16 de Mayo de Alberto Iturrioz. Compromiso con la ganadería. Néstor Hugo Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Consignataria, sello de confianza. Trayfood es compra y venta de gordo, invernada y cría. Tenemos el mejor precio a levantar del campo. Contactanos y entérate cómo operar los pagos anticipados, contado y plazos de 7, 15 o más días. Trayfood, comprar y vender con nosotros es negocio. Trayfood, consignataria, sello de confianza. Trayfood. Conocenos en www.trayfood.com.ar. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. La certificación de adaptabilidad de Limangus en los más diversos climas de nuestro país está comprobada con la expansión de la raza en su geografía. En Cabaña Renancó contamos con una línea de reproductores puros controlados de excelente respuesta ante los requerimientos de los productores. Cabaña Renancó, de María Naixarri y César Opiso. Teléfono 2302-527655 o 447015. Limangus, la raza argentina. Espinagro, servicios agrícolas. Concesionario oficial de sembradoras Favimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables. Todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas. Huinca Renancó. Desde el norte pampeano a todo el país, Trombeta Aviación Agrícola, aplicaciones y siembras aéreas. Anticipe su rentabilidad, gane tiempo y dinero al costo de una siembra convencional con tecnología de punta.
Trombeta Aviación Agrícola, 02331-1541-0673. Paquetes Pampa, te dije, no 2 kilos de papa. Si hubiera sacado paquetes Pampa, ahora con la promo de combustible andaríamos con el tanque lleno. Bueno, ahora ya está. ¿Quién empuja? ¡Dale, amor! ¡A este paso llegamos en Navidad! ¡Vamos! ¿Lleno? Vacío. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Con paquetes Pampa tenés todas las promos todo el año. Tenés ya tu paquete Pampa. Tenés todo lo que querés con beneficios. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero DePla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Encontrala en Diesel Lange. Shell Evolux Diesel. Una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex, diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia. Esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales, obteniendo certificaciones de entes internacionales, economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día. Shell Evolux Diesel, energía que mueve tu negocio. Carlos Aymar Campos, la mejor opción de negocios a la hora de vender, comprar o alquilar la tierra. Carlos Aymar Campos, 45 años en el mercado inmobiliario rural, avalan nuestro trabajo y responsabilidad. Ingresa a www.aymarcampos.com.ar 2302-608-360. Realicó. Somos una joven empresa reliquense con expansión en el centro del país y Patagonia. Tubeco, plásticos de calidad. Caños sanitarios para la construcción, de riego, paraguadas. Atendemos cualquier necesidad. Consúltenos. Equipos propios para el traslado de caños a cualquier punto del país. Tubeco, Parque Industrial de Realicó. Teléfono 2302-544-4100. 2302-445013. Para andar y andar, Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, precurados y usados, para autos, camionetas, camiones, agrícolas y viales. Neumáticos Leone, con todas las marcas, Michelin, Pirelli, Firestone, Nexel, BF Goodrich, Dunlop y Yokohama. Distribuidor de cámaras Alien. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón. Teléfono 2302-4893. 347 y 47 6128 de Realicó. Cabaña La Ñata Sociedad Anónima. Calidad, excelencia genética e historia avalan nuestra presencia a través de los reproductores pampeanos. Cabaña La Ñata Sociedad Anónima. Usted sabe lo que son nuestros Angus. Los esperamos en Rancul, Ruta Nacional 188. Seguimos con más información y decíamos que estuvimos en la ciudad de General Pico, donde estuvimos participando de la segunda, 12ª Jornada Nacional de Sanidad Animal, que se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural, precisamente de esa ciudad. Uno de los expositores fue el médico veterinario Carlos Arese, de Realicó, que además lo hizo no solamente en su carácter de médico veterinario y de estar muchos años trabajando en la fundación, de estar a cargo de la vacunación, coordinar la misma, sino también lo hizo como productor agropecuario también de aquí de nuestra región, o productor ganadero en este caso, pues estamos hablando de sanidad animal. Charlamos con él luego de su exposición y esto nos decía Carlos Arese.
hemos sido convocados como un productor invitado para hablar como un productor y lo que pensamos en la sanidad, y bueno, tratamos un poco de exponer eso en base a los años que hace que venimos trabajando en lo mismo, así que bueno, esperemos que haya dado resultado. Hablaste de que costó mucho y hubo que perseverar mucho para concientizar a la gente de la inversión que tenía que hacer en vacunación. Sí, aparte que veníamos de muchos años de fracaso, por eso yo hablaba que de todos los años que gastábamos y siempre seguíamos las tosas hasta que llegamos a la década del 90, nos organizamos y de esa manera, ¿por qué nadie se quejaba al respecto y demás? Porque veía resultados, que es lo que necesitamos. Todos los planes sanitarios, el productor lo que reclama son resultados, porque si no se siente como que gasta y no ve. Y esto lo debemos poner como ejemplo del plan de Astosa, porque fue la síntesis de todo eso y el puntapié inicial para después poder avanzar sobre alguna otra enfermedad. Hablaste de un dato clave que muchas veces se ha planteado, que es sin aftosa con vacunación o sin aftosa sin vacunación. No hay una diferencia. Y en este caso, ¿cuál es tu posición respecto a este tema? ¿En este caso qué? ¿Cuál es tu posición respecto a este tema? Yo dije que para mí lo más barato y más seguro es vacunar. No hay diferencia entre sin vacunación y con vacunación. Y no hay una diferencia tampoco económica a la hora de la venta. No, porque si no vamos a vacunar, algo vamos a tener que hacer, o vigilancia epidemiológica, o demás. Todo eso lo tratamos en Huerta Grande en el año 99 y en el 2000, y vimos lo que nos pasó en el 2001. No cumplimos ninguna, o no fuimos capaces de organizar. Entonces, más barato y más seguro que venga el vacunado dos veces por año a tu campo, vacune y vea la hacienda y demás, hacemos vigilancia y de paso estamos protegidos. Yo creo que es el seguro y lo más barato que podemos tener y lo más seguro. Hay otro tema en el cual se planteó también en tu charla y que nosotros lo tratamos en su momento en la jornada ganadera, que es el de las enfermedades venéreas. ¿Cómo se viene trabajando con esto y el productor tiene predisposición a combatir también estas enfermedades? Sí, por eso lo dije, a lo mejor por ahí algunas cosas me faltaron. Esto empezamos ya por el año 2003, 2004, después seguimos avanzando y para el año 2016-2017, en una reunión de la Coprosa que voy, se dice que hay una fuerte oposición para seguir con los raspajes de parte de ciertos sectores, así que iba a revisar el plan y por ahí se iba a dejar de raspar. Instantánea fue mi respuesta, o me salió de adentro, que yo dije, ni en pedo vamos a dejar raspar. Y entonces dice, y bueno, ¿y qué proponen ustedes del lado de producción? Yo creo, lo dijo Marcelo Liu también en su presentación, yo después por ahí, en la vorágine del tiempo y demás, uno se le pasa. Yo dije, una cosa que me dicen los productores es que por ahí son muchos dos raspajes, que hagamos uno solo. Entonces me dijeron que con la prueba que hacíamos, era la inmunofluorescencia, no se podía, que se escapaban, porque era un cultivo, que se escapaban muchos animales positivos, o sea, lo daban falso negativo. Entonces dijimos, busquemos otra prueba, y me dijeron, no hay, y cuando las cosas se quieren hacer, se hace, investigamos, y apareció, empezamos a hacer allá en el 2018, 2017, el PCR, que después vimos lo que fue una prueba que trabaja sobre ADN, y con un solo raspaje se pueden detectar mayor cantidad de positivos, y ahí pudimos seguir avanzando. Entonces, el productor se pone reacio, yo dije, ahí empieza a echar el lomo cuando no ve resultados, dice, pongo y no ve resultados, pero cuando los resultados se ven y se demuestran, no hay con qué darle, hay bien, que seguir. Sin dudas que va a poner camino, diríamos, la sanidad animal, y está bueno ir reforzando con estos eventos itinerantes, que en este caso se hacen en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, no solo ir reforzando, sino donde nos juntamos todos los sectores y ver el interés de cada uno y tratar de consensuar entre todos cómo seguir cada tipo de política. Yo creo que no nos debemos quedar en esas enfermedades, porque sabemos que, yo dije también ahí, que el punto de partida para todas estas cosas y para que el productor siga trabajando es rentabilidad. Y eso dependemos que tengamos los dos mercados, el mercado interno y la exportación. Y para eso necesitamos tener cierto nivel sanitario. Bien. Vamos a tener la próxima semana mucho más material de lo que será la jornada precisamente que se llevó a cabo en la ciudad de General Pico, pero también como para tener una idea de las conclusiones de esta jornada y también del panorama político. Estamos en un año complejo, un año desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Aún no hemos elegido al nuevo presidente y hay mucha incertidumbre, la economía también. Genera mucha incertidumbre, porque no sabemos cuáles son los pasos a seguir en los próximos meses, de acuerdo al presidente que sea elegido por la sociedad. Bueno, sobre estos temas estuvimos charlando con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry.
Y creo que elegimos muy bien, ha sido un trabajo excelente que ha hecho toda la gente de General Pico y de las rurales de La Pampa, sumado a esto al personal de Carvap, la predisposición, agradecemos a CRA que nos haya dado la posibilidad de hacer este congreso, que fue un congreso muy muy interesante. Creo que hemos tenido un avance muy importante respecto a las cuestiones sanitarias y medioambientales, que es el escenario que el mundo nos da, ¿no? O sea, un mundo que cambia, un mundo que necesita alimentos, pero también necesita lo que es la sustentabilidad en la producción. Y hoy hemos pasado, revisado y hemos entendido que tenemos la posibilidad de abocarnos a una cantidad de cuestiones que van a ser de alguna manera el funcionamiento no solo de la fiebre, del control de la fiebre aftosa, que ha sido muy exitosa por parte de las fundaciones, sino de alguna manera abarcar otras cuestiones que hacen a la sanidad animal. Uh-huh. Sin duda es que hoy por hoy hay exigencias que varían de acuerdo a las regiones. Hoy, por ejemplo, se hablaba de Japón, que compra solamente de lo que es el río Colorado hacia el sur, pero hay otros países, hay unos mercados muy importantes, el mercado europeo, el mercado chino, y ahora el ingreso de las BRICS, que también me gustaría preguntarle con respecto, por un lado, a los mercados y las demandas sanitarias, y por otro lado, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto al ingreso a las BRICS? Mire, las cuestiones sanitarias son cuestiones a cumplir, el mundo cada vez es más exigente respecto de esto. También hay que dejar muy claro, ¿no? Porque muchas veces las exigencias tienen que ver más con temas comerciales que con temas científicos, ¿no? Entonces, creo que Argentina también tiene que tener una posición en la que entienda, dice, mire, nosotros las cuestiones científicas de qué hacen al medio ambiente, la cuestión de la sustentabilidad y la salud animal y humana, estamos totalmente de acuerdo en lo científico. Ahora, si las connotaciones tienen características comerciales de utilizar lo que siempre se ha utilizado, que son las barreras para arancelarias, para limitar el ingreso de productos, creo que es otra conversación. Respecto de los BRIC, comercialmente nosotros comercializamos y mucho con varios de los países que forman parte de los BRIC. Lo otro es una cuestión de connotación política que habrá que estudiarla en profundidad, cuáles son las ventajas que pueden producir para Argentina. Yo creo que en lo comercial puede adicionar algo más, pero me parece que ya el comercio con todos los países de los BRIC era un comercio muy, muy importante para Argentina, que por supuesto que hay que mantenerlo, ¿no es cierto? Pero veremos si a través de los BRIC el avance o la solidificación de esto puede ser mayor. Finalmente, bueno, estamos en un año electoral, todavía no está definido nada y sabemos que la ganadería es una actividad a largo plazo y hay que seguir, el productor tiene que seguir tranqueras adentro sin saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué expectativas tienen ustedes y qué planteamientos tienen que hacerle o le van a hacer al próximo gobierno que ingrese? Mire, primero tengo que manifestar que estoy con preocupación porque en realidad CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, había programado unas jornadas que se llaman Jonagro todos los años y este año específicamente habíamos convocado a los candidatos a presidente. Y realmente creo que, aparte del contador Schiaretti, me parece que todos los demás se excusaron. La verdad que es algo que no deja un sabor un poco amargo, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros éramos una vidriera del sector para que el sector se entere de las propuestas, e inclusive después de las PASO, donde ya están los candidatos, ¿no es cierto?, directamente electos para competir. Así que eso, bueno, nos genera algo que creo que no debe haberse dado. Pero más allá de esto, que nosotros como dirigentes tenemos la obligación de tratar de interactuar con la política y tratar de interactuar con los candidatos, a los cuales les vamos a manifestar qué es lo que nosotros vemos hacia adelante del país en general en principio y después del sector agropecuario en particular. Así que abonamos porque tengamos la permeabilidad necesaria de los políticos para poder avanzar sobre estos temas. Los nuevos tiempos de la ganadería exigen mejoramiento y excelencia genética en su rodeo. Cabaña 16 de Mayo aporta sus reproductores de reconocidos antecedentes. Cabaña 16 de Mayo de Alberto Iturrioz. Compromiso con la ganadería.
En la formulación de lubricantes Shell se incorpora la tecnología más avanzada para ofrecerle las mejores formulaciones para su vehículo, en el campo y en la ciudad, marcando la diferencia. Bata Lubricantes, sucursales en Río Cuarto, Santa Rosa, Junín y Chivilcoy, con casa central en Realicó. Bata Lubricantes. Llámenos y enviaremos un asesor comercial al 02331-460-393, interno 2933. Bata Lubricantes, con la calidad Shell. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. La certificación de adaptabilidad de Limangus en los más diversos climas de nuestro país está comprobada con la expansión de la raza en su geografía. En Cabaña Renancó contamos con una línea de reproductores puros controlados de excelente respuesta ante los requerimientos de los productores. Cabaña Renancó, de Mariana Izarri y César Opiso. Teléfono 2302-527655 o 447015. Limangus, la raza argentina. Espinagro, servicios agrícolas, concesionario oficial de sembradoras Fabimac, maquinarias y remolques Ombú, líder en maquinarias, industrias Comofra, acoplados y tolvas autodescargables, todo para su campo en un solo lugar. Espinagro, servicios agrícolas, Winca Renancó. Desde el norte pampeano a todo el país, Trombeta Aviación Agrícola, aplicaciones y siembras aéreas. Anticipe su rentabilidad, gane tiempo y dinero al costo de una siembra convencional con tecnología de punta. Trombeta Aviación Agrícola, 02331-1541-0673. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renancó el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. We'll be right back.
Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo. 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías. Oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. La Frontera Agroinsumos, fábrica y reparación de equipos ganaderos con servicio al campo, mangas, yugos, tranqueras, venta de postes, varillas, alambres, todo tipo de maderas. Somos agente oficial de Mecano Ganadero. La Frontera Agroinsumos, en línea jardín, fabricación de casitas para niños, juegos, pérgolas, sillones, hamacas, reposeras, juegos de jardín. La Frontera Agroinsumos, Moreno 267. Teléfono 2302-579665, Rancul. Trayfood, consignataria, sello de confianza. Trayfood es compra y venta de gordo, invernada y cría. Tenemos el mejor precio a levantar del campo. Contactanos y entérate cómo operar los pagos anticipados, contado y plazos de 7, 15 o más días. Trayfood. Comprar y vender con nosotros es negocio. Trayfood, consignataria, sello de confianza. Trayfood. Conocenos en www.trayfood.com.ar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF, la Pampagonia. Más información, y recién hablábamos de un contexto bastante complejo desde el punto de vista económico, por eso estuvimos dialogando en la ciudad de Mar del Plata con uno de los analistas económicos que estuvo exponiendo y también político sobre este tema, y hablamos sobre el tema de las elecciones, qué es lo que ocurrió en Las PASO y qué es lo que puede avecinarse, sin duda un mar de incertidumbres. Estamos porque los 3 puntos de diferencia entre Milei,
Bullrich y Massa, prácticamente no es una gran diferencia. Por eso lo consultábamos al licenciado Lucas Romero, como analista político, esto nos decía. Particulares en un contexto económico, social, político muy delicado en la Argentina, había mucha expectativa respecto de si la PASO nos iba a esclarecer algo respecto de quién puede ganar la elección, qué tipo de política económica vamos a encontrarnos el 10 de diciembre, si esa persona va a tener condiciones de gobernabilidad. Bueno, en todos esos aspectos, la PASO nos ha agregado más incertidumbre que certeza. Y esto nos hace poner ahora el foco en octubre, ¿no? Porque la escena económica está mostrando altos niveles de volatilidad, de incertidumbre, de inestabilidad, y se vuelve cada vez más necesario que la política empiece a esclarecer un poquitito qué es lo que viene para la Argentina para el 10 de diciembre. Resaltó un voto del interior de Milei, particularmente somos de La Pampa, donde no tiene ni siquiera candidatos a legisladores, Milei, y salió primero. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, ahí nosotros tenemos una hipótesis, ¿no? Porque fue muy llamativo la diferencia, ¿no? Entre los grandes porcentajes de votos que sacó en las provincias del interior del país, siendo que Capital y Provincia de Buenos Aires fueron dos de las tres provincias donde menos votos sacó. Y quizás haya allí una expresión, decimos nosotros, de un electorado que a lo mejor está reaccionando frente al establishment político nacional, a la dirigencia política nacional, que se ha mostrado a lo largo de estos últimos años, años muy difíciles para Argentina, muy preocupada del AMBA, muy preocupada de la situación del área metropolitana, dirigentes surgidos del área metropolitana. Tenemos a los dos principales dirigentes políticos nacionales de los últimos 20 años anclados en términos de su poder territorial en el AMBA, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Cristina en el Gran Buenos Aires. Creo que puede haber habido una reacción de ese electorado del interior frente a esa clase de dirigente que pareciera más sensible a las preocupaciones del AMBA que a las preocupaciones del interior. Y eligieron a Milei como un vehículo para expresar eso, ¿no? Los gobernadores desacoplando los procesos electorales del nacional, quizás olfateando esto, y el electorado del interior eligiendo a Milei como una forma de expresar ese enojo del modo en que la política nacional o el establishment político del AMBA se ocupa de las problemáticas del interior. Si hipotéticamente Milei asumiera a la presidencia de la Nación, te dio datos muy concretos. Debería salir a buscar 40 senadores y más de 80 diputados. ¿Cómo se hace para gobernar y negociar con sectores que realmente no será fácil de hacerlo? Muy difícil. Realmente es el talón de Aquiles de Javier Milei. Él todavía no ha dado respuestas cuando se le interroga respecto de cómo haría para gobernar, que no es un factor menor, porque una propuesta política tiene que ser realizable, y la verdad es que uno no visualiza condiciones de gobernabilidad para que Milei pueda llevar adelante su programa. Necesariamente debería ir a buscar acuerdos, pero incluso en ese caso, en donde uno podría suponer que ocurriese eso, no parece una tarea sencilla la de ir a buscar 20 y pico de senadores, 80 diputados. Es mucho lo que le falta a Milei para poder garantizarse condiciones mínimas de gobernabilidad. Así que creo que habrá que ver cómo opera eso en el público, porque también es cierto, y vale la pena decirlo, cuando uno hace investigaciones cualitativas y consulta a los votantes de Milei y le confronta esta situación, o sea, le expone este estímulo de las dificultades que Milei pueda tener para gobernar, bueno, los votantes de Milei suelen subestimar ese aspecto, ¿no? Y si explota todo, que explote todo. Y creo que hay ahí una expresión que describe este sentido de voto castigo, de voto bronca, de voto enojo que representa el apoyo a Milei. Es una forma de decirle a la clase política argentina: estamos cansados que desatiendan nuestras preocupaciones, nuestros problemas, estamos dispuestos a apoyar un candidato como Milei. Tres puntos de diferencias. ¿Es diferencia? ¿Es importante o todavía diríamos...? Es una diferencia que deja abierta la probabilidad de ocurrencia de escenarios múltiples. Cualquier combinación de segunda vuelta puede ser posible. Con un caudal de votos realmente que todavía no ha ido a votar. Hay mucho voto nuevo que probablemente participe en la elección después de la PASO. Hay votantes blancos que pudieran ser afirmativos en octubre. Hay votantes que votaron a candidatos que no superaron el umbral, con lo cual tendrán que elegir otro candidato. Puede haber voto estratégico. Hay mucho voto disponible que pudiera transformar el escenario para un lado o para otro. Y eso creo que es lo que le agrega incertidumbre, porque el hecho de que pueda haber múltiples escenarios posibles significa que puede haber múltiples trayectorias para el proceso electoral con múltiples desenlaces. Esto es lo que nos ha dejado la PASO: más incertidumbre,
la sospecha de que vamos a tener más fragmentación política el 10 de diciembre y quizás esta particularidad del riesgo político que representa Milei en términos de gobernabilidad. Milei, Bullrich y Massa, cada uno tiene mucho por hacer para lograr un paso a segunda vuelta. Quizás por allí, como usted lo decía, el que más accesibilidad tiene es Milei. Con los votos que lo ha logrado. Sí, de hecho, si uno supone que Bregman y Schiaretti podrían estar sacando 5 o 6 puntos en octubre, uno podría afirmar que matemáticamente, si Milei conserva este mismo porcentaje que obtuvo en las PASO, se estaría asegurando el acceso a un balotaje. O sea, esa es la posición de comodidad a la que accedió Milei el domingo. Creo que los que la tienen más compleja son sus contrincantes, con dificultades distintas. La de Massa, la dificultad es una dificultad mayúscula, que es la economía. Que es la economía. Él acaba de tomar una decisión inconveniente desde el punto de vista electoral, que es devaluar, con consecuencias negativas sobre la escena económica, pero la tenía que tomar porque el escenario alternativo era peor. Y esto lo va a depositar en un terreno inestable para transitar la campaña. Y en el caso de Bullrich, creo que el desafío es que, primero, recuperarse de un golpe, que fue para Juntos por el Cambio no salir primero. Y segundo, que bueno, tendrá que retener el 100% de los votos de Larreta, porque ahora sí que los necesita a todos para poder consolidar esa competitividad y salir a pelear en un contexto en donde a los dos candidatos rivales les conviene buscarse mutuamente, ¿no? A Milei le conviene que Massa sea el candidato en un balotaje, Massa le conviene que el balotaje sea con Milei, y eso es una dificultad para Bullrich, porque esa polarización entre los polos puede ser centrífuga y arrastrarle votos. Así que sería interesante ver cómo despliegan sus estrategias, pero el escenario de tres parejo o de tercios presenta todas estas posibilidades. Así, de esta manera, estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Ahí han visto una excelente agenda de remates que tenemos, que vamos a estar cubriendo. Ya estamos, por ejemplo, para la gente de La Margarita, ya estuvimos filmando durante esta semana, estaremos filmando para Namuncurá, estaremos filmando para muchos, para la gente de Las Nenas también, para la Cabaña Las Nenas, estaremos realizando la transmisión casi en vivo del remate de Ferias Rodeo, estaremos también con la transmisión en vivo de la Jura de las razas Angus, Limangus y Hereford, desde Winca a Relancó, así que tenemos mucho material ya para que ustedes puedan disfrutar a través de nuestro canal de YouTube o a través de las redes sociales. Nos despedimos, buena semana para todos, que Dios los bendiga, será hasta entonces. We'll be right back.